Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 106, Warriors contra Celtics, volumen 1. Un año más. Ya está aquí la final. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien. Esperando esta noche, a ver cómo empieza la final. ¿Nervios? En absoluto. Lo vemos desde fuera nosotros. Qué tranquilidad, ¿verdad, Chris? Sí. A ver, si está bien que eliminen a nuestros equipos así, como algunos no se clasifiquen ni para playoff, pues ya estás tranquilos desde hace un mes, otros en semifinales, otros en cuartos, pues lo ves desde fuera más tranquilo. Sí, la verdad es que han sido unos playoffs muy, muy relajados, la verdad. Y ahora las finales sí que prometen, pero bueno, para mí es una serie más, tampoco. Bueno, pero al menos que lleguen a 7 partidos, ¿no? Para amortizar el. Sí, ¿No? El hay que amortizar impasse, el ¿no? Hay que amortizarlo. impas. Y si pueden jugar prórroga, mejor. Ya que me van a cobrar el mes de junio, que de los 7 partidos. Pues nada, Pero vamos, no me hace especial ilusión esta final, no sé. No, yo qué sé, el año pasado parece que me gustaba más Phoenix Bucks y tal, no sé. Hombre, han llegado sobre todo, a lo mejor Boston era menos predecible que llegase, ¿no? Porque Golden State se Bueno, lleva hablando casi todo el año que era favorito, ¿no? En el oeste. Uno de los favoritos, vamos. sí. De hecho, en el oeste la gente era o Warriors o Phoenix. Sí. Viene fuerte, Booper, Booper, macho. Ver. Sacudiendo lo primero. No dice ni buenas noches. Va a ganar Boston, más ya que sé, Booper. Ha puesto buenas al segundo mensaje. Sí, el primero Primero, sacudiendo y luego ya, buenas claro, noches, ya ¿no? luego. Primero sacude y después pregunta, ¿no? Como se dice, ¿no? Vulgarmente. Qué malo es, macho. Mira, también está Daniel ya por aquí. Hola, Daniel. Dice Warriors en Daniel, 6. Daniel va fuerte, sí. Warriors en 6 y Booper Booper era Celtics, ¿no? Creo que era. O Warriors, decía Booper De todos menos Embiid. De todos menos Booper. Embiid. Booper también Warrior. Yo Creo que era Warriors, ¿no? sí, creo que Warriors. Yo he Es que sido de los pocos que ha dicho Boston, yo creo. de hecho, hoy me han publicado los pronósticos de los analistas De la ESPN. y todos Warriors. Todos Sí, apuestan por Warriors. pero si te das cuenta, cuando ponen por el Basketball Player Index o algo así, que es el BPI, que es como aquí Sí. la eficiencia, da como ganador a Boston. Sí. A ver, yo creo que las series están más igualadas de lo que la gente piensa, ¿eh? La gente pone muy favorita a los Warriors, pero si los Celtics han tirado tanto de oficio y han llegado, yo creo que han tenido el camino más duro de cualquier equipo en los playoffs para meterse a las finales y están ahí por algo es. Y las apuestas dan favorito a los Warriors también. Las Vegas dan favorito a los Warriors. Que por cierto, van a jugar allí los Lakers, ¿no? 2 o 3 partidos pretemporada. Ya se salió Sí, ayer o antes de ayer. juega dos, si no me equivoco, 2 partidos seguidos y son seguidos. Te lo puedo confirmar. Sí, un partido contra Phoenix y al día siguiente contra Minnesota. Claro. En Pues Las yo si tuviera Vegas. que apostar, apostaría por Boston. Boston. Es que yo creo que no tienen presión ninguna. Un equipo joven, sus primeras finales. Juega contra los que son los favoritos a priori. Y encima se les da bien. Desde que llegó Kerr se les dan bien los Warriors a los Celtics. Así que, Yo ojo. además lo que veo es que Boston ha tenido que unos playoffs duros, le has visto el nivel que tiene y Warrior a mí es un poco incógnita, porque no ha tenido rivales muy, muy, muy en playoffs. Hombre, también habrá que darle cierto mérito a Warriors de que ha sabido terminar con las eliminatorias cuando tenía que terminarlas. O sea, Bueno, lo que pasa es que si ha tenido rivales más fáciles, pues es como, yo qué sé, Miami. Llega la primera con Atlanta, la segunda con Filadelfia sin envío y envío y lesionado. Entonces, pues bueno, pues al final, pues,
La única eliminatoria seria que tiene Miami ha sido contra Boston y la ha perdido. Sí. Bueno, pero es que también podemos extrapolarlo a los Celtics. Los Celtics han jugado contra los Nets y Ben Simmons, han jugado contra los Bucks y Middleton, y han jugado contra los Miami, que Jimmy Butler ha jugado cojo tres partidos. Que al final todos han tenido sus pros y sus contras. Uh-huh. Pero yo creo que el equipo que obviamente llega mejor son los Warriors. Y por lo que he leído, Gary Payton me parece que va a jugar hoy. Sí, sí, es de la partida para el partido de esta noche. Porque lo que no he visto es si Iguodala y el otro, Porter, si jugarán o no. Bueno, Iguodala... Aunque esté bien, no juega. Bueno, pero que no, si puede jugar, vamos. Iguodala a lo mejor no juega ni lo pintudo de la basura, ¿no? Yo creo que otro Porter sí que jugará. A ver, de hecho, su lesión se decía que se perdía como mucho dos partidos, que fueron los dos que no jugó contra Dallas. Y han tenido una semana de descanso. Yo creo que van a estar. Yo creo que Warriors puede contar, como aquel que dice, con todo el plantel. Uh-huh. Y Boston, pues veremos cómo están, que van a jugar, pero a ver cómo están Smarty y Robert Williams, sobre todo. Yo creo que Williams es el que está peor. Smart, yo creo que estos 4 o 5 días, pues habrá recuperado bastante. Es que Williams es un jugador muy físico, pero le falta mucho tren inferior, porque es que a la mínima ya tiene problemas. El año pasado le pasó lo mismo. Lleva 2 años con... Como tiene continuidad de minutos ahora, pues que cada 2 por 3 tiene problemas en las rodillas. Mira, sigue Ángel, sigue Pupa metiéndose contigo, ¿eh? Yo solo recalco lo que vienen ahí, ¿eh? Mira, Daniel lo dice que Warriors ganó a Morán, a Luca al 100% y al MVP de la liga. Oye, bloquea Booper Booper. Bueno, a ver, Warriors le ganó a Morán, pero es que Morán el cuarto, el quinto y el sexto no los jugó. Sí, por sí, ejemplo. Los tres últimos no jugaron, sí. A Doncic sí que obviamente, pero el roster de Warriors no es comparable al de Dallas. Dallas yo creo que de los que han llegado más lejos es el que peor plantel tenía. Y los Denver obviamente, Jokic MVP, pero entre que llegó ya cansado y les falta a sus dos mejores compañeros. Pues, pero estaba Campazzo. Estaba el Facu. Pues eso, que yo creo que al final todos han tenido sus pros y sus contras en las eliminatorias. No ha habido un equipo que diga, he jugado contra mis rivales que estaban todos al 100% y yo he tenido bajas. No, todos han tenido bajas y lo han resuelto como han podido. Bueno, luego, si queréis luego seguimos hablando. Vamos con las noticias rapiditas. Sí. Bueno, vamos a ver. Toronto podía poner uno bien en el mercado. Para conseguir un jugador interior, un pívot, ¿qué os parece? ¿Es prescindible a Anunoby? ¿No es prescindible? Yo creo que estaba enfadado, ¿no? Con su rol. Me parece un movimiento lógico, porque ya Anunoby es un jugador que se suele lesionar. Eso para empezar. Ha jugado los playoffs muy tocado, Anunoby, y ahora mismo tienes en su posición, tienes a Scottie Barnes, que ha hecho un temporadón y promete. Yo creo que lo que necesita Raptors es un center, porque se le ha notado mucho que si a Cam de 5 pierden mucho en el rebote y tal, se notó en la eliminatoria contra Filadelfia, sobre todo en Beat, controlaba los dos aros como quería. También el tema del rebote ofensivo del rival, los Sixers cogían los rebotes ofensivos fácil, y yo creo que necesitan un buen center para... Pues si quieren pelear por algo más. Y Anunoby, yo creo que de todas las piezas más importantes, es la más prescindible. Es que al final es un cromo que ya tienen repetido. El 3-4 este le tienen muy repetido. Entonces, sí, tendrán que sacrificar alguna pieza para reforzar el poste de pívot, que como dice Chris, no tienen nada. Y en Filadelfia ya han estado los periodistas diciendo... Vendría muy bien a Filadelfia en un Obi. ¿Qué tenemos para poder conseguirle? A Embiid, ¿no? Ponían, si no damos a Embiid, ni a Maxi, además ponía el artículo. Danny Green tiene contrato y es agente libre. No, tiene contrato. Tiene opción de en el club por 10 millones. Entonces, hasta me parece que caduca a final de mes. No sé qué hará Filadelfia.
Iba a decir, porque por salarios te encaja cambiar a Danny Green por Anunoby. Te encaja. Pues además, he estado leyendo el otro día que cuando son un salario no garantizado, habían cambiado la norma, no sé qué, la NBA, para los trades. Es decir, si tú dabas, que me lo tengo por aquí apuntado, si tú dabas, por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, y pongo un ejemplo que había. Si tú dabas a un jugador que no tiene contrato, por ejemplo, tú dabas a Danny Green, que tiene 10 millones, en tus cuentas no te figura que has dado 10 millones. Para el que lo recibe, sí, pero para tú ya no. A ver, había aquí un ejemplo. Decía, por ejemplo, los Hubs, Atlanta daba a Gallinari, que tiene para el año que viene 21 millones y tiene 5 garantizados. Pues si lo quiere cambiar por, poner el ejemplo, por Jeremy Grant, que cobra 20, tendrían que dar a Gallinari y 15 millones más, porque solo tiene 5 garantizados. Vale. Le penaliza al que lo da, ¿no? Al que llega, Claro. no, digamos. No, no, es curioso, de estos temas contractuales. Sí, Claro, porque es esto que... yo toda la vida era, aunque tuviera opción de jugador, lo metías y ya está. Claro. Bueno. Cada vez se complica más, ¿no? El tema de contratos y Es que el hay tema este, más madre. variantes cada vez, más tipos Sí, de sí. contrato. Sí, Pero bueno, es que tienes que contentar tanto al jugador como a la al club, franquicia, a la claro. franquicia. Y cada vez es más difícil eso. Y casi Así que, claro, que. porque se está tirando cada vez más a favor del jugador. La NBA ya está dejando de ser una liga de franquicias y se está haciendo una liga de jugadores. Sí, pero bueno, yo creo que siempre lo hemos hablado aquí. Ángel se acordará de tema Harden o que quiere irse del equipo. Que eso no debe estar permitido, ¿no? O sea, que tú te quieras ir del equipo, pues lo dices en petit comité, se lo dices a tu propietario, pero no, como por ejemplo cuando salió de Houston, ¿no? Que salió públicamente a Joder, decirlo y tal. el veranito pasa a Simon, ¿no? Del Sí, o el verano. veranito pasó a Simon, claro, también. Es que tendría que haber algún tipo de cláusula, pero claro, con el sindicato de jugadores no, no la van a poner ni de lejos. Que en plan, tú no quieres jugar, te vas a la grada, no juegas y se Y no te... cobras. Y no cobras. Exacto. Claro, Pero si es que claro. encima de no jugar cobran y luego se van al equipo que ellos quieren, pues esto es un cachondeo. Es una liga... Y es que te diga, no, a mí no me gusta este tipo de cosas. Yo creo que devalúan bastante lo que es la liga, la competición. Sí, la igualdad entre equipos, al fin y al cabo. Es lo que se pretende. Bueno, vamos con otra noticia, que Venga. esta yo creo que es la noticia bomba de la semana. Luke Walton, entrenador asistente de Cleveland. Ya Cleveland, yo creo Al que pozo, al al pozo. pozo. Con lo bien que estaban haciendo las cosas, ¿verdad? Ya solo le falta firmar otra vez a Colin Sexton y quedárselo. Espero que sea un ayudante de los últimos de la cadena. Porque, Que está el que está al lado del utillero. porque como le pongan de segundo, Hombre, madre pues a lo mía. mejor le va bien. Porque dice, a ver, Luke, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me dices? Y hace lo contrario que te diga. Pues a lo mejor Que no, le va bien. que Bickerstaff no coja el COVID, porque si los tiene que llevar Walton, esos partidos están perdidos. ¿Vosotros creéis que vuelve Ricky a Caps o no? Lo de Ricky, es que no hay ni una noticia, no se ha hablado nada de Ricky y no está esa gente libre sin Yo restricciones. lo único que he leído es que podía interesar a Washington. Washington. Sí, que quieren pillar un base. Incluso decían el Houston Wall si venía libre, claro, si le cortaban. Claro. Sí, pero No, pero... yo creo que también ha salido de John Wall esta semana un posible trade con Kyrie Irving. Sí, bueno, son estos trades Sí. así de PlayStation que se inventan. Sí. Pero Sí. yo espero, yo barriendo para casa por ser compatriota y espero que Ricky Rubio recale en un contender porque yo creo que se lo merece ya el pobre. Mira, Daniel le quiere en Spurs.
Si no le vas a sacar Popovich luego. Claro, es su primer año en el equipo. Va a poner a Murray. Hasta que no esté en su último año, Ricky Rubio no va a jugar. Tiene que aprender a jugar antes de... No, pero yo sí que espero que vaya un contender, porque yo creo que Ricky ha tenido una carrera muy dura. Realmente lo pienso. Y yo creo que se merece al menos tener la opción de pelear unos playoffs, algunas rondas. Creo que lo más lejos que ha llegado fue a primera ronda, si no me equivoco, que estuvo con Minnesota contra Houston en 2018, me parece, o 19. Pues, creo que es lo único que ha jugado. He buscado lo del artículo este y tal. Lo ha escrito John Hollinger, este de Athletic. Y dice que en Washington que van buscando un armador y tal, un base, y que especulan en Ricky Rubio, Eric Bledsoe y John Wall. Los dos últimos, claro, si los cortan, ¿no? Los van a cortar. Incluso podrían estar interesados en Brockton y Conley. Hombre, de toda la lista, los únicos que no son armadores son John Wall y Bledsoe. Si se hacen con Bledsoe, apaga y vámonos. Yo conozco uno que es un armador también, que lleva el cero, que tiene una player option de 47 millones y que el año y que la temporada hace dos temporadas en Washington lo hizo muy bien, que los metió en playoff. Oye, pues ahí podéis hacer un sit-entry con si le dan un máximo a Bill, ¿no? Que venga Bill. Claro, claro. Incluso aceptaríamos de vuelta así a regañadientes a Kuzma. O sea, fíjate, plantéselo a la franquicia de los Wizards. ¿Ves? Ahora lo sacas en un artículo, dices, bueno, propuesta de, ¿no?, de PlayStation, como has dicho tú, y... No, Westbrook, si no es igual, Westbrook por Kentavious, apelo, me da igual. Ah. porque sí, y ya está. No, ahora en serio, lo de Washington, el año pasado parecía que iban a hacer un buen equipo y lo han acabado desmantelando todo. Sí, porque se fue Harrell, ¿no? Se fue Harrell a Charlotte, Dinwiddie a Dallas y han cogido a Porzingis. Con Bill no se sabe qué va a pasar. En principio se decía que quería renovar, ¿no? En principio, vamos. Estaban esperando a Thomas Bryan, el pivo que estuvo toda la temporada anterior lesionada. Es agente libre sin restricciones y no tiene pinta de que vaya a volver a Washington. Bueno, a ver qué pasa con Washington. Y además creo que estuvo el primer mes o segundo mes muy arriba en la clasificación. Sí, sí, empezó. Me acuerdo porque a la comunidad Laker, cuando Washington iba bien, todo el mundo se acordaba de los Lakers por el traspaso de Kuzma y de Pop. Y recuerdo que los Wizards empezaron 10-3. Sí, sí, que estuvieron primeros de la conferencia este. Sí. Una semana, a lo mejor, o máximo dos. Más que nosotros. Hombre, sobre Ricky Rubio, yo creo que ya con 31 años ya tiene que pensar un poquito más ya, a lo mejor que su último contrato, si lo hace 2-3 años en la NBA, ¿no? Porque siempre ha dicho que como mucho estaría 2 o 3 años más. Sí, yo creo que es lo que tú dices, un par o tres de años. Yo creo que entre 10 y 15 millones yo creo que podrá rascar por año. Pero yo lo único que pido es que se vaya a un equipo que tenga aspiraciones. No lo quiero ver otra vez en un Washington, en un Detroit, en un Oklahoma, en un equipo así. A ver, que lo ofrecen, ¿no? También. Sí. A lo mejor solo tiene ofertas de lo que tú dices, Detroit, Washington, equipos igual, de media tabla hacia abajo. Y si vamos son esas ofertas, igual se queda en Europa. Tampoco lo descartemos. Es que Ricky, para estar un contender, va a tener que ir por un mínimo poquito más. Sí, una mid-level. Pero yo creo que Ricky priorizaría más una mid-level, que son 6 millones... Uh-huh. A irse a cobrar 15 a Detroit, por ejemplo. Sí, porque el dinero ya lo ha ganado en el anterior contrato. Sí, a este último año ha cobrado 17 millones. Sí, por eso. Mira, dice Daniel que si se va a los Lakers, ¿cómo lo clasificas? Chris, va por ti. ¿Que va un contender o no? Yo digo que los Lakers no van a ser contenders. Esta próxima temporada no. Es que no se puede. Ya lo comenté. Si vuelven todos los lesionados que había en el oeste, y además que los Lakers es eso. No tenemos margen para hacer nada este año.
porque se va a quedar Westbrook. Es que no tenemos, que tenéis un piquito de oro ahí, hombre. Que tenemos, hoy lo estaba mirando, en el momento que firme Westbrook tenemos garantizados 6 jugadores y con esos 6 jugadores ya son 150 millones. Ya, pero, ya casi está ya impuesto de lujo ya, ¿no? Con 150. Claro. Sí, sí. Claro, es que solo puedes hacer mínimos. Sí. Y obviamente no te va a dar. Ya puede Westbrook encajar y todo, pero es que no te va a dar tampoco. Sí. Vamos, es temporada de transición, ¿no? Como siempre decimos aquí. Sí. Intentar acabar lo más alto posible y, sí, y ya está. Que veremos cómo se lo toma LeBron, ¿no? Veremos, pero yo creo que LeBron es consciente que este año tiene que ocurrir un milagro para que los Lakers se les pueda considerar contenders. Es que con el fichaje de Westbrook se han condenado ellos mismos esta temporada también. O sea, es que nadie lo quiere porque se ha devaluado muchísimo. Y es que se han condenado esta temporada. Yo estaba leyendo, es una opción, yo la veo muy remota, pero tú imagínate que algún equipo quiere reconstruir, imagínate, ponemos el caso de lo que ha hecho Portland esta temporada, que empezó la temporada compitiendo y a media temporada dijo, paramos y reconstruimos. Tú imagínate que llega al final del mercado un equipo que quiera reconstruir y para ello necesita un contrato expiring. Igual, pues, te ofrecen algo por Westbrook. ¿Y por LeBron? No, por LeBron no lo vas a mover. A LeBron no lo vas a mover. Aunque estaría bien moverlo, mirando a favor de la franquicia, sí, pero no lo vas a mover. Yo solo os digo una cosa. Cuando Westbrook estaba en Houston, decíamos, buah, se lo van a comer hasta fin de contrato. Y picó Washington. Cuando estaba en Washington, decíamos, buah, a Westbrook ni de coña le mueve Washington. Pues mira, todo el año le mueve a alguien. Siempre pica alguno, algún incauto. Sí, pero yo creo que la cadena de incautos se va a acabar ya. O sea, salió de Oklahoma, de Houston y de Washington, ¿eh? 3 años seguidos. Pero creo que de Oklahoma lo pidió él, si mal no recuerdo. Los sí, otros sí, bueno, que lo han traspasado porque veían que no de esto. Pero yo creo que Oklahoma lo pidió él. Sí, sí, pero al final, encima Houston dio un huevo por trincarlo. Sí, sí. A ver. Así que tampoco descartes que algún incauto caiga. Hay o 3 alguno, y 4, ¿no? Mira, claro, o alguno que ahora, si le queda algún pico, alguna cosa que cuadre. ¿Sí? Mira, ahora que lo mencionas, Ángel, el traspaso de Oklahoma a Houston. Oklahoma recibió a Chris Paul 2 primeras rondas. Sí, Chris Paul y 2 primeras rondas por Westbrook. No está mal. Menuda tangada, ¿eh? Bueno, venga, siguiente noticia, ¿no? Venga. Venga, Portland incorpora a Sergio Oliva como asistente de General Manager. Hay que recordar que estaba en Utah, ¿no? Como asistente el español. Sí, llevaba 2 años en Utah. En Filadelfia estuvo muchos años en la oficina técnica hasta que llaman ellos y tal. Y bueno, es uno de los entrenadores que están ahí siempre, de los jóvenes que dicen que tiene mucho futuro. Sí, pero sí. Siempre se dice futuro en cuanto a gerencia, ¿no? En cuanto a puesto directivo, más bien. Bueno, está siempre en la lista de como, porque Sergio Oliva tampoco es jovencillo y tal. Pues es como Jordi, ¿no? Tienen ahí en la lista de los más prometedores entrenadores, ya que el puesto que ocupe en una oficina técnica o de ayudante o lo que sea. Yo creo que hasta que alguien se atreva a lo mejor a darle, pues como a Jordi, ¿no? Que este año que pues ha pegado un pequeño salto. Yo, de Sergio Oliva, solo puedo decir que he jugado 8 veces contra su equipo y las 8 veces le he ganado. Yo a Sergio Oliva lo conozco porque es de un pueblo de aquí a 20 minutos de aquí y hemos coincidido en liga varios años y tal. Es muy profesional, es un enfermo de baloncesto. Sí, sí. Y yo espero que le vaya muy bien. Ya digo, estaba aquí, jugábamos aquí, yo contra él en la liga y tal,
Y de un día para otro veo que se va para la NBA. Digo, joder. Sí, joder. No, yo he leído un poquito la historia de Sergi estos días y es que empezó a echar currículum, ¿no?, a las franquicias. Hasta que una, bueno, no recuerdo cuál, no sé si sería Filadelfia, le cogió fue como Filadelfia, que le dice, parece que diseñó un tema de estadística, un programa de estadística, sí, o algo. Creo que fue, no sé si es lo del más menos o algo así. Primero lo cogió como ojeador externo y ya después ya como ya lo metió en plantilla, por así decirlo. Filadelfia está muchos años, no me acuerdo cuántos, pero 8 o yo qué sé, bastantes. Bueno, pues ya que tú lo conoces, Chris, a ver si lo traemos un día, ¿no? Para acá, ¿no? Sí, sí, es contactarle por Twitter. Yo creo que sí, no habrá problema. Mira, vamos a ver cuándo. A ver, es que, ¿no es? Es que aquí en lo que es la Wikipedia pone que todavía está en Utah Jazz como asistente. Sí. O sea que. Debe ser de las pocas cosas que no actualiza antes de tiempo, ¿no? Sí, 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 ya no, y además es la edición inglesa, o sea que no estoy en la versión española porque no tiene página en español. Lo ves, y es que el de Atleti lo nombró como dentro de los 40, como los 40 influyentes de menos de 40 años ejecutivos de la NBA. Uh-huh. Así yo lo iba. Así que yo creo que lo tengo también por ahí localizado en esto de LinkedIn, también por ahí. También nos seguimos mutuamente, creo. O sea que si algún día nos apetece, ahora que a lo mejor está un poquito más con menos trabajo, no lo sé. Bueno, ahora es temporada de draft y todo esto, o sea que tendré trabajo. Yo se uní a Filadelfia en 2014. Uh-huh. Estuve hasta 2020. Bueno, en Filadelfia yo creo que estaba bien visto. Lo que pasa es que cuando ya empezaron a hacer limpia a todos los niveles, pues le enseñaron la puerta. Sí, no, sí. A lo mejor era. ¿Estaba con el Tor Brand? O... Sí, sí, estaba en la época del Tor Brand. O ya está, ya me lo has dicho todo, ¿no? Sí, bueno, quisieron dar una vuelta, pero bueno, yo creo que. A ver, tú puedes cambiar de entrenador y tal, o algunos puestos, pero yo creo que ahí se equivocaron, ¿no? Sí, pero bueno, ya, si viene Morey ahí, a lo mejor se trae gente de su confianza también. Pero, no, es que yo creo que Morey se encontró ya todo hecho. Ah, ya vino. Vale, vale. Creo vale, que. Vale. Que esto es para enterarnos por detrás, aunque no sea en el directo y tal, pero yo creo que fue el Tom Brown. Que se le... O sea, que hizo limpia antes de que viniese el otro, ¿no? Dice, yo voy haciendo aquí limpia y ya se lo dejó apañado a... Es que para conservar el puesto, ¿no? Yo no sé a quién ha engañado. Porque es que ha hecho unas de tropelías y además sin experiencia, porque dices, joder, es un tío como Morey, ¿no? Que tiene muchos años, ¿no? Este llegó... directamente de manager general y a liar la parda. Es un el Steve Nash de los despachos. Sí, correcto. por qué eso dudo, yo creo que en cuanto vieron a un tío como Morey tal libre, vamos, perdieron el culo por ponérsele de jefe. Bueno, o Nash es el Elton Brand de los banquillos. Sí, sí. Las dos cosas son válidas. Les deben estar pitando los oídos. Sí, sí, nos van a cortar la emisión, ¿eh? Nos van a poner una falta, ¿no? Bueno, por decir. Que fue el de Tobías, el de la que firmó contrato a Tobías, por ejemplo. Sí, firmó contrato a Tobías y echó a Butler. Bueno, yo lo de Butler. Chao, vamos. Es que ahora Butler ahora parece que es que no me quiso Filadelfia. Chato, si no te hablabas con el entrenador, si bueno, un día con más tiempo hablaremos de la reunión de Portland, que hubo a media temporada, el año de lo de Kawhi y tal. Y no se habla con el entrenador y tal, si fue él el que se quiso largar. Sí, pero porque yo creo que no se habla con el entrenador porque no entrenaban bien, ¿no? Era una de sus quejas principales. Este se queja por todo. Ahora parece que está como más centrado, pero acordaron en Chicago siempre montando el show, luego en Minnesota, luego en Filadelfia. Y bueno, ahora en Miami parece que ha encontrado su espacio, su sitio, ¿no? También así, te digo, por donde sí. Ha estado Butler en los últimos años es donde más lejos han llegado esos equipos. Uh-huh. Sí, sí, pues sí, nadie discute su calidad como jugador. Que cuesta llevarlo, ¿eh? Porque el carácter que tiene Butler, claro, es complicado. Pero si consigues un entrenador que sabe llevarlo,
Es como dice Daniel, es problemático, es un tío difícil de llevar y bueno, pues a lo mejor después del trago allí en Miami, no sé cómo, pues se la sabía llevar. No sé. De tal forma, a final de temporada regular se liaron allí a mamporros también. Acordaros. Sí, que decir. Y además, yo creo que después perdieron 3-4 partidos seguidos, creo, Sí. en ese momento. Es un chico muy difícil de llevar. Pero, ¿no? Yo me gustaría tener el Filadelfia, baloncestísticamente, antes que a Tobias, por ejemplo, pues, o a Horford, que le ficharon también ese verano. Sí, porque ahora Pero se está bueno. hablando mucho del contrato de Horford, ¿no? Ahora parece hasta barato. Sí. Bueno. Segunda juventud de Horford. Ya la semana pasada, para la temporada que viene, ha pasado de 14 a 19. Ya. Es que el último año de los 20 y muchos millones que le pagaba, le dio Elton Brand, el último año era 14 garantizados solo. Entonces, si llegan a la final, le cobraban un poco más, y si ganan allí, un poco más. Así que ya el año que viene me parece que pasa ya de 14 y 19, y si gana el anillo A Boston, ya son 26 creo que era. 20, a 20 y muchos, sí. Sí, creo recordar. Así que bueno. Pues nada, que le vaya bien a Sergio Oliva en su aventura. Vamos a hablar bien de él porque quiera venir, ¿no? Sí. Ya hablaré con él a ver si se anima un día. Porque a Jordi ya le tuvimos aquí. Hay que recordarlo. Le podemos preguntar, Ángel, si quiere, sobre Elton Brand cuando venga Sergi, a ver qué tal es Elton Brand. Hombre, no podrá hablar en directo. Hombre, incluso tendrán contratos bastante fuertes de confidencialidad, Confidencialidad. ¿no? Entiendo yo que tendrán ciertos tipos Seguramente. de Sí. contratos que a lo mejor hasta pasados 15, 20 años no puedan hablar de nada, o X años, vamos, no puedan Hasta que hablar no de se, nada. igual hasta que no se retiren. Sí. O sea, porque, por ejemplo, en la Fórmula 1, por ejemplo, que sí conozco este tipo de contratos, cuando pasas de una franquicia a otra, tienes que estar, creo que son 6 meses en el dique seco, por así decirlo, ¿no? En el frigorífico. O sea, no puedes ni estar ni en una, ni en la, ni el equipo que estabas antes, ni en el nuevo. O sea, para que todos los adelantos tecnológicos que tengan la escudería de la que te has ido, no se lo pases Claro. a la nueva. O sea que. Pues claro, si Sergio Oliva es un máquina de lo que es la estadística avanzada, por lo que se ve, pues es que todo ese trabajo que ha hecho en Utah se lo lleva ahora a Portland. A lo mejor este es el fichaje que le prometieron Lillard. a Lillard. Veremos. Una. Veremos, pero yo creo que Lillard otra temporada así no la aguanta, ¿eh? No, yo creo que tampoco. A ver qué tal. Porque ¿qué número de draft tienen? ¿El 7 o el 8 eran? El 7, a ver. Siete, yo creo. El 7, ¿no? Por A ver, cierto, te lo miro ahora mismo. ya he visto jugar a Holden, ¿eh? Me lo he visto esta mañana un poco. ¿Y qué te parece? Yo, por un lado, creo que tiene calidad el chico. O sea, se nota que sabe a lo que juega. Lo que Sí, pasa es sí. que yo creo que le va a costar mucho adaptarse a la NBA. O sea, no va a tener un impacto inmediato. Porque está claro que, hombre, también lo que ves en. Siempre ves highlights, ¿no? No ves un partido Sí. entero o lo que ves en YouTube. Pero claro, también contra quien juega en la universidad tampoco son gente de la NBA. Son gente con menos físico también. Y entonces yo creo que lo va a pasar muy mal, sobre todo los 2 o 3 primeros años. Físicamente. O más. Sí, bueno, yo he puesto 2 o 3 porque. Pero que no va a tener un impacto inmediato tipo Cunningham o No. Zion cuando juega, ¿no? Eso no va a tener un impacto inmediato en el juego. O sea, es un proyecto de futuro. Y de tener paciencia con él. ¿Que va a tener partidos de 20 puntos, 10 rebotes, 5 tapones? Pues sí, pero no va a ser lo normal en su primera temporada. Es Pues como sí. dije yo el otro día, yo no me gastaba el pick en él. Y fíjate, está pensando desde el lunes si lo cogerá Oklahoma o no. Y digo, joder, Oklahoma ya tiene un unicornio con Opoku. Pero es que además Oklahoma, yo creo que este año va a tanquear otra vez para intentar coger al francés este. Y también juega de pívot, ¿no? Entonces,
aunque bueno, sí, pero este el Jorgen este juega más de 3.75, ¿no? 3.75, casi 4. Es que tiene muy buen manejo de balón, el chico este. O sea, hace una semana le iba a coger Orlando porque era pívot. Ahora ya hemos bajado el 3. No. Para mí no es un 5. O sea, ya es después que el 5 de no puede ser. Ni 4 en la NBA. Yo sigo pensando que lo va a coger Orlando y ya varios meses va a ir para Oklahoma. Pues yo todos los mock drafts esto que he visto siempre dan a Smith como número uno. Yo creo que no he visto ninguno con Jordan como número uno, la verdad. De los 4 o 5 que he visto, no he visto a ninguno con Jordan como número uno. Pero bueno, todo será... También como ahora también están los entrenamientos a puerta cerrada con las franquicias, también... Es que los workouts hacen mucho, ¿eh? Sí. Sí, porque tú puedes ver a lo mejor que un jugador que está en el puesto 5 o 6, pero lo ve Orlando, se enamora de él porque ha hecho una maravilla de entrenamiento privado y, bueno, a lo mejor un número 1, ¿no? Pero a lo mejor se cuela el 3 o el 4, sube 2 posiciones. Así que, pero bueno, también depende de lo que necesite la franquicia, porque son muchos factores. Después también si quiere traspasar, por ejemplo, si Oklahoma se queda con Jordan, pues el Pokulo tendrá que traspasar. Vamos, es que es un cromo repetido. A lo mejor piensan jugar con 5 unicornios en el campo. Bueno, tampoco lo descarte. Es lo que comentábamos el otro día analizando a Oklahoma, es que es muy difícil de analizar ese equipo. Muy difícil. Oye, a lo mejor tienen estadísticas avanzadas y dice, el futuro son los unicornios. Y dice, pues vamos a meter 3 o 4 en el quinteto titular. No lo descartes, ¿eh? Y entonces ficha a Cheque el Cerilla. Ya os contaré la historia del Cerilla un día. Y de Bol Bol, ¿no? Ficha también a Bol Bol y ya tienen ahí a todos los unicornios que pueden tener en el mismo equipo. Bueno, pero no está tan unicornio. Bueno, tú déjale que progrese, que vaya jugando sus partidos. Y... Que fíjate, antes de la burbuja que parecía que era... Bol Bol parecía que era... no sé, era mejor que el... Bueno, mucho mejor que el padre, ¿no? Al menos el padre tenía claro lo que tenía que hacer, que era taponar. No, y hubo un partido que metió 6 triples el padre. Para que veas. Y además yo creo que es el único jugador... El Bol Bol, que tiene más un promedio mayor de tapones que de puntos. Sí. El único jugador de la historia. Yo lo que creo es que llegó muy tarde a la NBA. Manute. Llegó tarde de edad, sí, el padre. Tenía muchos años, que yo no empezó con 20. No. Además, siempre se ha dicho que nadie sabía la edad que tenía. Pues sí, por eso, a eso me refiero, ¿no? Llegó con 23 años a la NBA. Teóricamente. 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 Que pues seguro que tenía 33, por lo menos. Seguro que tenía 30, sí. Porque yo sí que me acuerdo así, cuando eras pequeño, en los 80, que veías a jugar a la televisión a los sub-21, sub-17 de España, y veías a todos los africanos con barba, tal. Y, esto no tiene menos de 21 años, ¿eh? O sea, y si te das cuenta, muchas veces en las categorías inferiores, los africanos dominan el fútbol, incluso el baloncesto. Y después llegan a la categoría senior y se demuestra lo que son realmente. Promedió, Manu Tebol promedió 2,6 puntos, 3,3 tapones en su carrera. Es que era un látigo. Sí. Y además, está la típica jugada que se echan en todos los highlights, que no sé si se ponen 4 o 5 tapones en la misma jugada. Sí. O sea, que, y además jugó con Massey Box en el mismo equipo, en los Wizards. Bueno, sí. Que en aquella época eran los Bullets. El punto de la I. Sí, era el jugador más alto de la liga y el más bajo en el mismo equipo. Yo creo que se lo hicieron más bien tipo marketing, ¿no? Bueno, ya era otra. Yo creo que el marketing en aquella época no era tan importante como hoy. Sí, no, pero seguro que lo hicieron. Pero es una manera de vender entradas, ¿eh? Sí, en, plan, en vez de los Globetrotters, pues los Wizards con el más alto y el más bajo. Claro, por eso te digo que tú a lo mejor está claro que a lo mejor no vendes 100.000 camisetas como hoy en día o tal, pero entradas seguramente vendieron muchas más de las que vendían normalmente.
Mira, dice Daniel que eres fan de Taco Fall y de Bol Bol. Taco Fall sigue sin equipo, ¿no? ¿No estaba en Cleveland? No, en Cleveland lo cortaron. Ah, pues entonces sí está sin equipo. A Benny le gustan los mandingas, macho. Bueno. Mira, vamos con otra noticia. Venga. D'Antoni, favorito para el banquillo de Charlotte. Si ya no han defendido este año, pues ya, madre mía. Sí, pero bueno, pero son, yo lo que sí veo es que son consecuentes con lo que quieren. O sea, no defender y atacar. Sí, no, sí, van a meter 160 puntos, pero es que les van a meter 180. No, y además el roster es bastante bueno para lo que le gusta jugar Sí. a D'Antoni. Sí, Sí, claro. el run and gun ese que puso de moda en Phoenix. Sí. Pero De no, jugadores no muy dónde vayas a rápidos, ir. ataque rápido, sí, yo. Pero no donde vayas a ir te va a funcionar. No, Sí, es que por pero ejemplo el roster que tiene es bueno para jugar ese baloncesto, quiero decir. Que en otro. Tú le pones en Filadelfia y yo, pues no, pero. O en Utah. dile a Harden que No, corra. Hombre, Y Jardín ya tienes no a está para Embiid y correr, ¿eh? tal, bueno, pero por ejemplo en Charlotte, que es un equipo que le gusta los ataques rápidos, todo el mundo penetra, todo el mundo tira, todo tal. Sí, Entonces. mira, aquí lo pone que tiene a Lamelo, lo pone Daniel, tiene a Lamelo, a Rozier, a Bridget, ¿no? También. Bueno, Bridges Es está agente libre, restringido. Pueden sí. igualar ofertas. Pero bueno, yo tampoco descartaría para Charlotte Frank Vogel. ¿Van a defender? ¿Van a saber defender? ¿O van a tener que tenerse que defensores, eh? Ya es que, claro, en ese equipo no defiende nadie, pero Claro. nadie. A lo mejor lo que necesitan defender un poco. Claro. Sí, pero si al final te va a pasar como lo que le ha pasado a los Lakers este año. Tú puedes tener el mejor entrenador defensivo del mundo, pero si tienes jugadores que no defienden, no va a haber manera que los hagas defender. Esta Sí, forma pero está yo un creo que también. poco. Sí. Pero ahí te tienes que adaptar un poco a lo que tienes, ¿no? Yo creo que si Boguera, vale que será defensivo y tal, pero si no tienes un equipo defensivo, te tienes que adaptar a lo que tienes para ser un buen entrenador. Si no te adaptas, es que no eres un tan gran entrenador, pienso Eso yo. es, eso es. O sea, está claro que, por ejemplo, Boguer, el primer año que estuvo en Lakers, que tenía buenos defensores, funcionó bien, pero ya los segundos años, el segundo y tercer año que. El equipo bajó de. Bueno, el segundo año de era la séptima mejor defensa, ¿no? Estuvo arriba también. Lakers. ¿Cuándo? ¿El segundo año? Sí. La mejor. La segunda el mejor. Por La eso que mejor esto estaba, defensa. estuvo arriba. Y el año pasado ya es que. Bueno, este año. Es que era un auténtico desastre. Un descalabro. ¿Sabéis cuántos picks de primera ronda tienen para el 23 Oklahoma? Cinco. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Le digo a voleo, cuatro. Cinco de primera ronda. ¿Y de qué equipos vienen? ¿El La suyo? suya, Denver, que será mala, Detroit, que puede ser buena también, Clipper y Washington. Sea, que tiene la esperanza de que Washington y Detroit. Y la suya. Sí, Bueno, la suya sí. porque las otras que son Clippers, que Y no, Denver. y Y Denver, Denver, que que van a tampoco. estar, yo creo que estos dos equipos, si no, si les respetan las lesiones, van a estar arriba segurísimo. Pero pueden tener tres en la lotería, ¿eh? Tranquilamente. Madre mía. Sam Presti no se merece el número uno. Pues es que he leído que su gran objetivo es el francés este, el año que viene. Pues pasa porque le toque el 1. Como no le toque el 1, Sí. que es Entonces capaz va. de dar do es capaz de pasar los dos picks de primera ronda a cambio del primero, ¿eh? Entonces, pues bueno, si tienes tres en la lotería y tú el tuyo es bueno además, pues oye, a lo mejor tienes suerte y saca el pick uno. Lo que no sé si bueno, el draft del año que viene no sé si será fuerte o cómo será. Aparte del francés, de Wembanyama, no sé yo si. Bueno, hay Bronny James, pero va para final de primera ronda, el hijo de LeBron. Sí. Yo he leído que mejor que este, el draft del año que viene, dice. Yo creo que Pero son porque tan jóvenes los chicos que es que bah, es difícil de decir eso con un año y pico de antelación. Porque Teóricamente sí es mejor.
Lo dices porque está Bronny. Eso ya. Bueno, venga. Next. Los Pelicans no se plantean garantizar el próximo contrato de Zion. No estarían dispuestos a ofrecer el contrato garantizado por el máximo salarial permitido debido a sus recientes problemas físicos. ¿Lío en Pelicans? Bueno, ya creo que lo hemos comentado varias veces ya el tema de Zion. A Zion solo le queda darlo todo este año para poder optar a ese super máximo. Porque a priori, yo lo he dicho muchas veces, yo si fuera Pelican no lo renovaba. O si lo hacía era cambio de un traspaso, pero para quedármelo no. Bueno, yo lo que he dicho que yo lo he renovado, pero para traspasarlo. Hacer un sin entry. Hombre, es que si no te quedas sin nada. Claro. Es que... Espérate que no lo intenten largar este año ya. Si encuentran algún incauto. Ya, pero Nueva York, lo que pasa es que... Nueva York. Si le cuadra lo que le ofrece Nueva York. En esta liga hay mucho incauto, ya lo sabes. Pero sí, yo siempre lo he dicho, digo, yo renovaría a Zion. Es que no puedes regalar un número uno del draft. O sea que creo que esta temporada no jugó, la pasada hizo 27 puntos, 10 rebotes, creo que fue. Y ha demostrado que estando sano, es pues muy válido, ¿no? Así tampoco lo puedes regalar. No, hombre, no. Se hablaba de Zion como el nuevo LeBron. Y este tío ha demostrado que si está. Pues, si está a dieta, si deja los torreznos, pues. Es un jugador, puede ser un All-Star tranquilamente. Este es como. Yo creo que he contado aquí una anécdota una vez. Este es como Casano, ¿no? Cuando venía al Madrid, ¿no? Que antes de dormir se tomaba un vaso de leche con dos bolligaos. O dos tigretones, o algo así decía. Claro, hombre. Para digerir. Lo mejor. Dormir va bien. Pues es como eso cuando sí. El chico es bueno. Sí. A ver. O sea, que va a decir que no. Lo que pasa es que. ¿Qué haces? ¿Le firmas un máximo o algo y luego se te lesiona? ¿O que tiene muchas probabilidades de que se lesione además? Sí, pero él ya ha demostrado que él no quiere estar en Nueva Orleans. Después del traspaso de McCollum, que parece que los Pelicans han ido a mejor, no sé yo, pero a principio de temporada él no quería estar en Nueva Orleans. Y lo único que le queda es eso, hacer una buena temporada para que le empiecen a llover ofertas ya de cara al verano que viene. Bueno, yo creo que Nueva Orleans, si puede, se le quita este verano. Si alguno pica, poco que le dé, se lo quitan, porque el equipo funciona muy bien sin él. Sí, pero bueno, es que ya te digo, es que si hace dos la temporada, esta no, la pasada, hizo 27-10, más de uno va, puede picar, es que es un jugador muy goloso. Claro, entonces si sacas a algún jugador que te refuerce o algo y algún pick y tal. Vamos, yo creo que Nueva Orleans se lo quita ya. Yo creo que ya están hartos de él. Si es que son 3 años, ¿no? Sí. Que te llamaste, es joven, 22 años, ¿no? Tendrá 22, 23 a lo sumo. O sea que aquel que quiera reconstruir con jóvenes lo puede hacer con Zion. Uh-huh. Bueno, a ver, siguiente noticia. Los Knicks en búsqueda y captura de un base se fijan en D'Angelo Russell, jugador que está en su último año de contrato. El siguiente. No te digo yo, los Knicks van de Guatemala a Guatepeor. ¿Te parece peor que Kemba? A mí me parece que les va a costar un pastizal no como Kemba. Y tampoco les va a rendir lo que ellos esperan. ¿Pero este chico encaja con su entrenador? No. Pues ya está, ¿para qué le quiere? Es que no le gusta defender a Russell. Pero bueno, ya sabemos que la directiva, los despachos de Knicks va en contra del entrenador de Knicks. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Al general manager le gusta una cosa y a Thibodeau le gusta otra. ¿Y para qué le fichó? Si es que... Y además, le fichó para 5 años, ¿eh? O sea, no digamos que es un contrato corto
Claro, no, 5 años es que es para un proyecto serio, en principio. Le fichó para 5 años. En el primer año quedaron cuartos de conferencia, pues más crédito que tiene Thibodeau. Ya puede hacer otro año malo que va a seguir. Y estará haciendo todo lo posible para ver si se va a Thibodeau. Toma, a ti te gusta defender, pero te vamos a traer a los jugadores más vagos de la liga y ahí los tienes. Claro. Porque es que es la sensación que da, ¿no? Pues diré, joder, en vez de reforzarle con lo que le gusta al entrenador, le traes todo lo contrario. Te quitas a Bullock de encima y te traes a Fournier, por ejemplo, también. Sí, pero bueno, dices, bueno, te traigo a Fournier, pero el base que te traigo, en vez de Kemba Walker, es un defensa que defienda, ¿no? Dices, bueno, al menos te traes a Fournier, que te va a apuntar, que te va a aportar puntos, y el otro te aporta defensa, pero es que ni una cosa ni otra, al final. A ver, yo lo de Fournier, pues yo qué sé, estás como loco por intentar reforzar el equipo y crecer, pues tampoco lo ve tan mal, ¿no? Al final, un chico que el día que tiene acertado, pues te hace puntos. Tienes un equipo que le faltan puntos, pues vale, pero lo de Kemba es que no hay por dónde cogerlo, ya no porque no defienda, es que ya está lesionado el chico, y que Kemba ya no va a ser, vamos, ni la sombra de lo que ha sido en la vida. Entonces, ¿para qué le traes? ¿Para qué te gastas 8 o 9 millones en Kemba? Esas decisiones de la gran manzana que no van a ningún lado. Claro, Boston se le quitó porque estaba lesionado y ya no. Bueno, es porque el primer año en Boston, bueno, será el Kemba de toda la vida, que no defendía, pero te hacía sus puntos y tal. Pero luego ya el segundo año ya empezó que no, con las lesiones, y ya desde entonces no levanta cabeza. Además, tiene una enfermedad degenerativa, pues a lo mejor no va a ir. Mira, hablando de los Knicks, perdón, Juan Carlos, no sé si tienes esta noticia apuntada. Los Knicks han firmado a Rick Branson, padre de Jalen Branson, como asistente de entrenador. Uy, ¿qué estás diciendo? ¿Qué insinuas? ¿Qué insinuas? Dilo claramente. Que Jalen Branson ya se puede buscar una casa cerca del Madison y que le van a pagar una buena morterada. Claro, pero también ha salido Mark Cuban esta semana, creo que ha sido diciendo que le va a pagar lo que quiera, que no hay problema de dinero para renovar. Ahora con el padre siendo asistente de Thibodeau, veremos qué pasa. Pero ya se habló ya antes del final de mercado en media temporada que igual Branson a los Knicks próxima temporada. O sea, es que para Knicks al final es como Lakers, cuando tiene dinero, que ahora no lo tenemos, que suena todo Dios. Sí, es verdad. Luego solo falta que la gerencia acierte, que ese es el problema, que aciertan poco. Y el base, si necesitan un base, pues mira, tienes ahí a Branson. Sí, pero además es que a los Knicks nadie quiere ir, ¿eh? Ningún agente libre de renombre, salvo desde que se fue el Carmelo, creo que sería el último, ¿no? ¿Lo fue? Sí. Sí, se fue Carmelo y al poco, pues llegó, bueno, tanto al poco no. Luego llegó Randle. Sí, pero bueno, Randle tampoco era un agente libre de primera línea. No, pero es lo mejor que tienen. Sí, es lo mejor que tienen a día de hoy. No sé, es que los Knicks, mira que tienen dinero, tienen nombre y tal, pero no acaban de hacer bien las cosas. Mira, dice Daniel que yo, la verdad, a Branson no le doy el mínimo, es el típico Bertans, hizo bien unos playoffs, le das mucho dinero y a las 2 temporadas se caen o traspasan. Bueno, yo creo que Branson es bastante más jugador que Bertans, bastante más. De todas formas, yo creo que Dallas se puede beneficiar de esto. Hace un signal trade y se coge algo de Nueva York que le pueda venir bien, algún pivot. Yo creo que el mejor traspaso posible para Dallas, involucrando a los Knicks, es mandar a Branson y que los Knicks hagan también un sign and trade con Mitchell Robinson. Te puedes traer a Robinson, si no tienes a Noel, y luego a lo mejor para completar salario, pues te puedes coger a Bark, incluso Fournier, yo qué sé, a Cam Reddish. Yo creo que hay cosas en colosas que le puede venir luego bien a Dallas. Sí, porque además Cam Reddish no ha jugado con tips.
Por eso. Y Cam Reddish tiene una pintaza de jugador, Sí, sí, además. sí. El único intocable creo yo que es Barrett. Yo creo que el único intocable de los Knicks es Barrett. Todo lo demás yo creo que escucharán ofertas. Así que, bueno. Bueno, venga, los Jazz sopesan el traspaso de Rudy Gobert y Snyder podía poner fin a su etapa en la franquicia. Bueno, lo de siempre, ¿no? Que llevan así ya 3 semanas. Bueno, sí, hace 3 días en el programa decía, no, ya parece que van a tirar para el medio. Es que yo creo que esta franquicia tiene que moverse ya. Sí. Sí, pero creo que lo comenté. Yo creo que la franquicia quiere mantener a Donovan Mitchell, pero saben que el contrato de Gobert es muy complicado de mover. Porque vale, que puede ser un buen defensor, un 2-20 y tal, pero ¿vale 40 millones al año Gobert? Yo creo que no. Y por Está eso claro que también no. está Utah ahí que no va a saber qué hacer porque quiere mantener a Mitchell. Pero igual la solución es que acaben traspasando a Mitchell. Bueno, pero yo estoy convencido que a Gobert, si le mandas a un mercado pequeño, San Antonio, Sacramento, tal, equipos así de estos, tampoco pondrían pegas, ¿no? Pero es que claro, San Antonio, tú tienes que pensar que lo que cobra Gobert es casi la mitad del margen, el tope salarial que ahora mismo tiene San Antonio. O sea, tienes que dar medio equipo a cambio Hombre, pues yo qué de sé, Gobert. tendrás que dar en torno a, no sé cuánto es exactamente, pero si cobra 40 Gobert, Pues la verdad, yo creo que dándole 20 millones. no, o sea, tendrían que ser 30, como calculo ya con el 75% Dice Daniel aproximadamente. que no juguéis con San Antonio y Gobert. O con Ja, que no lo quiere. Que no lo penséis. No, mire Con más. Sacramento, con Sacramento, venga. 38 el año que viene. Pues yo creo De que dais Dejounte a... Murray, Dejounte Murray y McDermott ya te da para traspasar por Gobert. 38 tendrían que ser unos 27, 28 millones para que entrara. Pues, Que, joder, este... pero es que de todas maneras no puedes construir alrededor de Gobert un equipo, vamos. Es que tienes que pensar que Gobert tiene garantizado contrato hasta 2026, todos los Claro. años garantizados. Sí. Es que Oye, y es. por y Daniel, por McDermott y Richardson, ¿y algún contratillo por ahí pequeño más? Y No. primo, que no va a llegar a jugar en San Antonio, primo. Porque McDermott, pues bueno, es un tirado, pero está cobrando casi, el año que viene casi 14 millones, ¿eh? 3.750. Y Richardson, 12 y pico, tienes ahí 26 millones, luego con Mira, esos dos. dice Daniel que se vaya mejor a Hornets para mejorar la defensa y así con Vogel. Pues es buena idea, buena idea. Sí, no, necesitan pivots allí, ¿eh? Lo único, bueno, si mandas a Gordon Hayward otra vez a Utah. Uy, acabaron muy mal, ¿no? Hayward en Utah, ¿no? Acabaron un poquito. O a Bridget, le haces un signal trade a Bridget y le mandas para otro lado. Sí. Yo es que lo veo muy mal lo de Utah, la verdad, ¿eh? Lo veo muy mal. Porque es que encima son los dos mejores jugadores tienen los dos contratos más largos, hasta 2026. Lo único que Mitchell, el último, es opción de jugador, me parece. Sí, es que vale que esté sobrepagado Gobert, pero es que garantizarle los 5 años que firmó, es que... Yo el día que tenga que ir a renegociar la hipoteca, quiero el agente de De Robert. Gobert. De Gobert o el de Adams. A lo mejor es el mismo, ¿eh? Oye, lo mismo es el mismo, sí. No te diría yo que no. Pero Oye, vamos, es todavía un. Harris tampoco es malo, ¿eh? No, ayer que era malo será el top plan, ¿eh? Ey, correcto, ahí más dado, ¿eh? El que Ahí era cuando malo era Harris. vayamos a renegociar la hipoteca, queremos a Ayrton Brand de enfrente, en el banco. Hostia. Ah, por parte del banco, el Don Brand, Claro, yo. parte de Brandon del banco. Que te diga, pues mira, tienes que sacarte la tarjeta seguro de no sé qué, y tú dices, no, seguro ni tarjeta. Y dices, venga, firmado. Y encima te hago un regalito, Que encima te dio unas sartenes. ¿no?
Venga, vamos a continuar. Pistons, Spurs y Pacers interesan Colin Sexton. Agente libre restringido. Los Cavs solo igualarían ofertas como máximo hasta 18 euros. Uy, 18 euros. 18 millones anuales. Nah, le van a dar más dinero a Sexton. Tiene la fama de chupón, pero es que tiene un talento ofensivo, es muy bueno. Sí, pero bueno, yo creo que Caps... Perdona, Ángel, yo creo que Caps en este caso es que se han visto que pueden ganar sin él. Sí. Es que no deja de ser una escolta de 1,85. Es que... Sí, pero está en... Esta temporada creo que está en 24 puntos de media. No, no, el chico tiene puntos. Para que no podemos decir que no. Otra cosa es que juegue un poco a lo que él quiere. A lo que él quiere. No se integre en los sistemas de un equipo, ¿no? Pues muy anárquico. Claro. Por eso Cleveland ha ido a más cuando se ha lesionado. Y luego tampoco es un excelso defensor, para que vamos a decir. Bueno, para los que estéis escuchando esto, Chris está intentando agarrar un mosquito o polilla o algo así. Y creo que lo ha matado. Uy, se ha quedado parado. Ha ganado el mosquito. Digo, mata la wifi. A matar el wifi. No, por lo que estamos hablando, yo creo que Caps sabe que, aunque le vayan a pagar más, pero sabe que sin Sexton han ganado, ¿no? O sea, yo creo que han hecho muy buena temporada, aunque al final no han podido estar en playoff. Es la única pena, pero que sin él han estado arriba. Joder, además esta última temporada, estoy mirando, 24% en triples. Me han jugado pocos partidos y tal, ¿no? Pero bueno. Yo es que a mí es que no me gusta Sexton, entonces pues yo no le daría tampoco ni 18 millones. No, yo creo que con Garland y con Lever, yo creo que, sobre todo Garland, ¿no? Que ha crecido mucho esta temporada sin Sexton al lado ha dado un paso adelante, y yo creo que con el futuro de exterior y de equipo pasa por Garland, ¿no? ¿Ha ganado el mosquito, Chris? No. Te has cargado la wifi. Le he dado un golpe fuerte a la mesa, se me ha reiniciado el ordenador. Ya está. Ah, bueno, mira, dice Severa, que dice Daniel que claro, en Cap se va hasta Luke Walton. A lo mejor Sexton empieza a mejorar el tiro y cambia de juego. Mira, si ya con Luke Walton se quedan a Sexton, pongo a Cap fuera de play-in. No, pero veremos. Igual es que Sexton tiene el perfil de ir a un equipo tipo Oklahoma. De darle a él el balón y que haga sus puntos. No. Oklahoma quiere perder partidos un año más. Por eso quieren a Sexton. Que pueda dar muchos puntos, pero lo que es ganar no. Claro, y a mitad de temporada le dicen a Colin Sexton, ya deja de jugar, que queremos seguir perdiendo más. Claro. No sé, no. Ahora mismo no sitúo ningún equipo a Sexton, la verdad. No sé qué ofertas, no sé qué valor de mercado puede tener el jugador. Pues como está la liga, pues seguro que entre 20 y 25. Si Cap pues, ya está diciendo que como mucho va igual hasta 18, pues... Eso es que espera que reciba más de 20, seguro. Sí, claro. Yo creo que va a estar en esa horquilla. Porque claro, hay tanta desesperación en la liga por conseguir jugadores que... Nos han hecho una raid Alejandro, de Alejandro B2B, así que muchas gracias. Qué grande, Alejandro. Gracias, Alejandro. Además que siempre nos hace raid, ¿eh? Siempre acaban antes que nosotros y no nos da tiempo a hacerse a nosotros a ellos. Es fiel, Alejandro. Sí, sí. Es majete. Para los que sean es de Detroit. Está sufriendo. Bueno, ya queda menos. Ya queda menos, sí, sí. Tienen a Cunningham que va a ser máquina. Ojito con Cunningham. Ojito. Que sin hacer pretemporada y empezando a tran-tran, el tío se ha colado en un momento en la pelea por el rookie del año y ojito.
Yo el año pasado, hace justo un año, decía que a mí Cunningham me parecía que era un jugador, pues eso, de los que marcan época, que puede reconstruir una franquicia a su alrededor. Y me lo sigue pareciendo, Este año estoy mirando que tienen el 5. O sea, ya pueden coger alguna buena pieza, ¿no? Para completar. Se hablaba de un. Lo que está buscando Detroit ahora mismo es un 5. Y luego, pues, eso es que a Stewart no le gusta mucho, ¿no? Bueno, yo, Vale, igual esperaban que explotara y no lo ha hecho. explotará A como ver. jugador, ¿no? Sí. Como ya explotó contra LeBron, acuérdate. De hecho, estoy viendo en mock draft que le ponen a AJ Griffin, que es un alero de 1,98 m, que es muy físico, pero con un 48% de triples en su último año. Pero que es un jugador, es un portento físico muy bestia. Que allí le gusta mucho los Griffin. Detroit. 29, casi 30 millones que han pagado este año a Griffin, macho, por no jugar. Para Pero que no estuviera con literalmente ellos. ni por jugar con ellos ni en Brooklyn. O sea que. No, no, ¿Pero es que. cuándo terminan de pagarle? Este año ya es. Ah, este año ya, vale. No, es que este año han pagado a media NBA. Han pagado a Dramo también, ¿no? Griffith este año 29,7. DeAndre Jordan 7,8 este año y el que viene. Tú fíjate el amigo de Andre, la caja que está haciendo. Y luego mínimo aquí, otro mínimo allí. Deadmond 4 años. Bueno, este año que termine 3 más. Madre. Zaire Smith, un pick de Filadelfia. Todavía el año que viene le están pagando un milloncejo. Es que, madre mía. Es que claro, Griffin se ha Qué crack. embolsado, este año se ha embolsado 32 millones, Blake Griffin, ¿eh? Yo creo representante de Griffith también. Ahí sí va a Es ser que Rick Paul. la NBA está llena de grandes representantes, ¿eh? Sí. Vaya viajes, man. Pero por eso es que sí, pero yo creo que esto también viene un poco a cuento con el tema de que un jugador quiere irse o no, tal, ¿no? Si a ti te están pagando, como a Harden, por ejemplo, o Simmons, te está pagando 30 millones al año, 32, ¿cómo te puedes quejar de que te quieres ir del equipo? No lo entiendo, la verdad. Bueno, sus razones tendrán, ¿eh? No, pero bueno, que la Pero NBA ahí oye. tenía que atajar algo. Simón tenía mucha presión, macho. Es que. Sí, pero bueno, que Harden, ¿qué presión tenía Houston? Si todo lo que hacían y deshacían era a su favor. Que no quieres a Chris Paul, te traigo a tu amigo Westbrook. Que no quieres a Westbrook, te traigo a John Wall. Bueno, igual por eso es la presión. Porque él pedía le daban lo que él quería y seguía sin ganar. Pues entonces la culpa de Morey. Ahora se nos corta la emisión, ¿sabes? Cuando hablamos de Mori así, que nos metemos con él. Mori es muy bueno, no te va a hacer nada. Ah, vale. Hombre, a ver, yo creo que hay que estar dentro de una franquicia de estos, que a ver tu figurita por dónde sale, ¿no? Cuando dependes de esta gente. Debe ser complicado manejar a estas figuras. Sí, además porque ya sabemos que la mitad de la gente, bueno, más de la mitad, el 80% de los jugadores de la NBA no están muy bien de la cabeza. Sea, hoy te dice azul y mañana es rojo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Bueno, la última noticia, venga, la última. venga. Ergin Ataman apunta a dar el salto a la NBA como asistente. Hostia, lo leí, madre mía. Lo dijo Bog. Ángel, tú sabes quién es Ataman, ¿no? Sí. Porque lo he leído, ¿eh? Ah. Yo, es que me parece un entrenador tan sobrevalorado, Ataman. A mí me parece súper básico. O sea, realmente la Euroliga, por ejemplo, ha ganado las dos últimas Euroligas con el Efes, pero porque tiene a los dos mejores jugadores de Europa. Bueno, también te digo que este año especialmente la ha ganado porque el Madrid falló 25 triples. Sí, y también porque no juega los el CSKA, por ejemplo, tampoco.
Yo como no veo la Euroliga, pues no puedo opinar. Pero... Sí, pero vamos, no es un entrenador top. No es un entrenador top de la Europa. No es un Jasikevicius o un Pablo Lasso. Si tienes a Walton este y tal, y... ¿por qué no puede venir él? Joder, no sí, seáis así. Bueno, sí, igual tú le das a Walton el Efes y el playoff se va para casa. No, pero es difícil porque que tú fíjate, el Efes es que tiene los dos mejores jugadores de Europa también. O sea, que es que tampoco... Y ya está. ¿Y él qué hace? No molestar. Decir, venga, chicos, a jugar. Es lo más complicado de hacer. Es que hay veces que los entrenadores tienen ataque de entrenador. Este no. Si tienen mejor, a los dos mejores jugadores de la Euroliga, déjalos. Que hagan lo que quieran. Pues nada, yo ya acabo con las noticias. Porque la última que me queda es la de Al Horford, y ya lo hemos comentado, que le garantizan el contrato el año que viene, o sea que ya. ¿Y lo del pick de Filadelfia que iba a Brooklyn? ¿Cómo, ah, sí, verdad, sí. Al final yo creo que no lo quiere Brooklyn, ¿no? Que lo deja para el año que viene. No lo quiere, no lo ha regalado. Sí. Genial. Bueno, creo que Lakers tiene lo mismo con Pelicans por el traspaso de Davis, que Pelicans podía elegir o la del 24 o la del 25. ¿Y cuál ha elegido esta de momento? Ah, la de 24-25, vale. Sí, no, de momento no se sabe. A mí me ha sorprendido mucho. Luego, hombre, viendo este momento está claro que... Claro, también lo piensa y dice, soy un contender, un pick 23 me va a solucionar algo. No, pues ya lo van a querer pues para hacer algún movimiento. Sí, no, ahora, este ahora año no. Liberan una ficha. Y no tienen que elegir pick, tienen una ficha más. Y bueno, ya no la ficha, sino que a lo mejor hacen algún traspaso para conseguir algún veterano y pueden meter ahí un pick en el trade y tal. Entonces, bueno. Y Filadelfia, pues bueno, yo qué sé. ¿Qué harán con él? Es que tenemos muchos jugadores jóvenes. Teóricamente intentarán, entiendo yo que deberían coger un alero atleta para defender y estas cosas, un 3D y tal, pero muy atlético. Y que ayuden en el rebote, pero bueno, yo qué sé. Si sabes que no ya, va a jugar, Ángel. No va a jugar. A lo mejor lo quieren también y también lo meten en el hombre de aquí al draft y el comienzo de la agencia libre, pues a lo mejor pueden hacer algún movimiento y incluir en el pick. Filadelfia, pero bueno, ya es complicado. Porque queda poco tiempo. Es que vaya el jugador que vaya a Filadelfia no va a jugar. O sea que. Pues mira el chaval de este año, macho. Es que no ha jugado dos partidos. Dos minutillos de la basura en toda la liga. Haselen, ¿no? También decían que no sabía si iba a continuar. Creo que también ha salido la noticia, que tampoco sabía si iba a continuar un año más en Miami. Haselen lleva retirado ya 7 años. Sí, bueno, ya sí. Está pero... ahí en el banquillo calentando el ambiente. Sí, sí, agitando toallas. Sí. Montando alguna pelilla de vez en cuando. Para eso también hay que tener que saber, ¿eh? Hay que tener conocimiento de cómo, cuándo agitarla. O sea que... Es que yo creo que decían una vez que era como el enlace entre los entrenadores y los jugadores o algo así. Creo recordar que dijeron una vez, pero vamos, me parece que te sale un poco caro, ¿no? Ese puesto, aunque le estés pagando un mínimo. Hombre, yo a mí más que nada porque al final estás ocupando un puesto en el roster. Y estos años con el COVID y todas estas cosas, yo creo que un puesto es bastante importante. En circunstancia normal en la liga, pues bueno, dices, bueno, entre los 14 y dos duales, pues te sobra. En los últimos años que hay veces que tienes 7, 8 contagiados y tal, y joder, tener este tío es un desperdicio. Pero bueno, ellos sabrán. Será guardaespaldas después extra en el vestuario. Sí, ya se vio, ¿no? Cuando se peleó con Bartlett, ¿no? Si alguno se pone chulito, ya ahí está Haselen. Bueno, pues si queréis le damos ya a la final. Sí. Venga, voy a poner... sí. Bueno, entendemos que estos serán los 5 iniciales, ¿no? Sí.
Tatum, Brown, Smart, Horford y Robert Williams. Y por los Warriors, pues Curry, Thompson, Wiggin, Green y Looney. Lo digo por si alguien luego en los podcasts. Sí, claro, que hay que decirlo todo. Es que hay veces que decimos, esto tal, y bueno. Vaya, porque el Smart no jugó, creo que fueron dos partidos contra Miami, ¿fue, no? Sí. Y Robert Williams también faltó dos o tres. Sí. Hombre, Smart durante la serie yo decía que tenía algunos iba a perder y tal, porque estaba con el tobillo, el no sé qué, muchos golpes. Que yo creo que Smart con estos 4 o 5 días seguramente esté ya bien para jugar la final. William ya es otro tema. Sí, Ángel, perdona. No, que iba a decir que cómo vi emparejamiento, juego interior, tal, ese tipo de cosas. Yo iba a comentar lo de juego interior, porque Celtic sí que suele jugar con dos pivots, ¿no? Es la clave. Yo creo que va a ser la clave ahí. O el Big Ball de Boston o el Small Ball de Warriors. Porque Looney sabemos que juega entre 15 y 18 minutos cada partido. No creo que por el hecho de que estén Horford y Williams enfrente vaya a jugar 30. Pues Salmo, yo pienso que va a aumentar los minutos y pienso que Bélica este puede que juegue también. Sí, yo lo dije en el programa anterior. Yo creo que los dos últimos partidos de contra Dallas, que creo que jugó Jelica, los dos minutos, no muchos, pero algo así. Yo creo que estuvo probando un poco Kerr, dándole un poco de minutos, un poco de follarse un poco en playoff. Es que yo lo que veo es que ahora mismo el ataque de los Warriors, si tienes a Green y tienes a Looney, que ninguno de los dos te va a tirar de fuera, pues se te va a cerrar Horford y Williams. Y los otros tres van a estar pues defendiendo Tatum y Brown y Smart, van a estar muy pegados a sus atacantes, sabiendo que los otros están cerrando el camino al aro. Con lo cual, por eso digo lo de Bélica, porque al final pues es un tío que te tira de fuera, te puede abrir también el campo. O juega con un top border, que también te puede tirar de fuera. Sí. Este año está en un 36% Bélica de tiro de 3. Bueno, yo creo que la clave de Warriors va a ser sacar de la pintura a Williams. Lo que también puede hacer que entre en más minutos el otro Williams, Grant Williams, que es un jugador que sí que puede llegar a más defender más el perímetro y Horford al 5. Yo creo que esa va a ser la alternativa de Boston. Pero en cuanto a emparejamientos, yo creo que Wiggins se va a encargar de Tatum. Sí. Klay Thompson se va a encargar de Jaylen Brown y Curry de Marcus Smart. Entonces sí. Yo creo que Draymond Green, yo creo que defenderá a Horford, y entre Looney y Bielicha el que quede de Williams o Robert o Grant Williams. El problema sí. Estará si cuando entre Jordan Poole, porque Jordan Poole no defiende. Y normalmente Jordan Poole ha sido el sexto hombre del equipo. Si quitas a Looney y metes a Poole, te queda un quinteto muy pequeño. Y vas a tener que hacer que uno de los dos Jays, seguramente sea Jaylen Brown, que quede más suelto para atacar. Nos pregunta el maestro 503 si Kuminga no tendrá minutos. Yo lo pensaba el otro día y creo que debería tener minutos, bastantes. Sí, pero al final... Para igualar el nivel físico de Boston. Sí, pero Kerr los va metiendo poco a poco. Ya, también lo pensaba igual, eso. Igual... mucho a los jóvenes. Sí, igual la serie, me lo invento, dura 6 partidos y Kuminga solo juega 2. Eso tampoco lo... No es un jugador fijo para Kerr, la verdad. Lo pone en función de cómo va el partido. ¿Y Smart tapará a Curry por el otro lado?
Tatum y Brown, bueno, pues yo creo que casi entre Thompson y Wiggins casi les da igual, ¿no? ¿Cuál le defiende a cuál? Yo creo que Tatum defenderá a Klay Thompson. O sea, ahí van a cambiar, sí, porque Wiggins sí que tiene que contra Tatum, ¿no? Sí. Además, Wiggins viene de una eliminatoria muy buena en defensa contra, buena entre comillas, contra Doncic, ¿no? Sí, pero también el defender a Klay y a Curry te genera mucho desgaste, porque son muy rápidos, juegan mucho sin balón y juegan mucho a bloqueo indirecto. Los Warriors hacen muchas cortinas, mucho bloqueo indirecto. Y yo creo que ahí van a estar los dos, Jayce y Smart, va a tener que estar muy atentos en los cambios de marca. Sí, bueno, van a estar cambiando siempre. O sea. Sí, es que jugando con cuatro bajitos, con Green, con Pool, es que cambian en todos los bloqueos. Y Celtics igual, ¿eh? Celtics igual. Sí, 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 los dos equipos cambian, sí. Suelen cambiar en bloqueos. Y los Warriors no descarto que en algún momento les dé por plantar una zona, ¿eh? Sí, porque, porque en el momento que juegan small ball, para poder controlar un poco más el rebote, lo mejor es hacer una zona. ¿Y qué le van a...? Qué le van a... Porque, por ejemplo, Boston contra Bucks colapsaron la zona, permitiendo triples a Bucks. No estaba Middleton. Contra Miami hicieron lo mismo. Aquí al revés, ¿no? Tendría que ser al revés. Claro. Bueno, contra Brooklyn defendieron uno contra uno, ¿eh? Brooklyn sí que era un equipo que vivía del triple y defendieron uno contra uno. Yo creo que van a volver a esa defensa. Porque es que plantarle una zona contra los Warriors es decir que no quiere ganar el partido. Quiere que te metan todos los triples posibles. Vamos, los exteriores de Boston van a estar encima de los tiradores de Warrior. Sí. Y como tiene la ventaja de que luego Green y Looney no tiran, pues les pueden flotar mucho para ahí. Y para las ayudas. Las ayudas y cerrar el aro. Horford y William. Yo creo que según está defendiendo Boston en estos playoffs y tal, yo creo que van a tener muchos problemas Warrior para atacar la defensa de Boston, muchos. Bueno, y al final tengamos en cuenta que seguramente el quinteto con más minutos de Warriors será Green de 5, Wiggins de 4, Poole de 3 y los Splash Brothers, ¿no? Uh-huh. Es un quinteto muy pequeño, muy rápido y que menos Green todos te pueden tirar de 3. No sé, ahí sí. Yo creo que va a ser un duelo de ajustes constantes entre Udoka y Kerr. Sí, ahí me imagino que aprovecharán también para meter al otro William, que es más móvil. Pero, a ver, Wiggins tampoco es un exceso tirador de tres. Quiero decirte que incluso Horford flotándole un poquito también le puede parar. Estoy viendo aquí los balones perdidos que Golden State pierde. 14 por partido y Boston 14, o sea, no es determinante los balones perdidos. No, es que yo creo que están muy parejos en cuanto a estas defensivas. Sí. Están parejos. Lo único que gana claramente Warriors es en ataque. Creo que tenía 110, o, bueno, más de 110, lo he leído esta mañana. A ver si lo tiene por aquí, 100... Claro, está entre los mejores ataques de la liga. Y es la mejor defensa, si no me equivoco. Sí, sí, 118 puntos. Y está 118 de media tiene en ataque de Warriors y 104 Celtics. ¿En playoff? No, en temporada regular. En playoff ahora te lo miro. Es que la temporada regular... O sea, todo el caso de Boston es más... Mira, Golden State 114 y Boston 107. Es que al final van a ser dos ritmos de partido completamente distintos a lo que quieren llevar los dos equipos. A los Warriors ya sabemos que les gusta correr y un partido a muchos puntos. Pero a Celtics, con el nivel defensivo que quieren poner, si encima les hace jugar rápido, te los vas a comer. Los Celtics buscarán un partido más a 100 puntos.
más sucio, por decirlo, más de oficio. Sí, más físico. Más físico. Es que si no, no van a poder, porque en el momento que los Warriors pongan un par de velocidades más, no les van a poder seguir. ¿Y creéis que el descanso que extra que han tenido los Warriors durante el playoff y jugar a su favor? Es que al final el descanso yo creo que es influyente en el primer partido. Yo creo que una vez has jugado el primero, ya el ritmo de competición ya lo tienes, ¿no? Pero igual, o sea, recordemos que Warriors tiene factor cancha, o sea, que empieza jugando ahí en casa, que igual si ganan les va a costar muchísimo por ese hecho. De que Boston tiene más ritmo de competición a día de hoy que los Warriors, que llevan una semana de vacaciones. Y han estado de vacaciones, además. Que sí. 2 días, ¿no? Les haya dado sticker, sí, ¿no? De vacaciones. Sí. Que, a ver, yo lo entiendo también desde el punto de vista de, pues, desconectar un poco, ¿no? Pero desconectar justo antes de la final no sé si es buena idea. Porque al final, yo qué sé, si tú como jugador estás deseando que llegue, jugar, y casi te viene mejor estar en la dinámica de equipo, de entrenar, estás con los compañeros, ahí automotivándote, que irte 2 días a estas alturas. No sé, si lo haces a lo mejor después de la primera ronda y tal, bueno, no sé, es complicado. A lo mejor estando allí, pues sabes más o menos cómo están los jugadores y eso, de si 2 días les van a venir bien o no. ¿Y la experiencia que acumula Warriors será determinante? Bueno, son seis finales en 8 años, ¿no? Sí. Pero bueno, Boston también lleva estos chicos muchos partidos de playoff encima, que vale, que sí, no son finales, está claro. Pero bueno, no es el típico equipo como Memphis, que son la primera batalla que han estado. A ver, ya decían hoy un dato, bueno, el otro día, que Al Horford es el jugador que más partidos ha jugado de playoff hasta que sin jugar el final. La final, 141 partidos. Al Horford está hasta entre guerras mundiales. No, es que, sí, es que yo creo que lo hablamos al principio de playoff cuando jugaba contra Brooklyn de Boston, que estaban jugando cerca de 40 minutos por partido. Y decíamos que se lo iban a cargar, que se lo iban a cargar físicamente, ¿eh? Se lo iba a cargar Udoka y sigue a pie de pista, ¿no? Joder, es que está súper fino, ¿eh? Está súper delgado. Se le ve que se cuida un montón. Hombre, tú miras estas 10 fotos y quitando a Tatum me parece el más joven. Bueno, es que Looney... Looney está un poco estropeado. Es un viejo joven, ¿no? Sí, está muy cascado. Juega con Tito, con el padre de Gofford. Claro. Es que le has cogido una foto que no le favorece. Entonces, bueno, y Tatum y Brown, pues aunque también son jóvenes, pero bueno, ya han jugado también muchos partidos de playoff y tal. No, y creo que habían llegado a finales de conferencia, ¿no? Sí. La de antes de jugar la final, o sea que... Bueno, que sí, que tiene más experiencia Warrior, pero bueno, no creo que les pese a Boston. ¿Y una serie larga favorece a Boston o a Warriors? A Warriors, por el desgaste. Yo es que veo muy bien dentro que cabe a Boston físicamente, con lo cual no sé si a quién le puede favorecer. Yo creo que Boston viene muy rodado de series largas contra equipos muy duros. Sí, yo también creo que puede favorecer un poquito más a Boston, pero por eso, por el tema de que sabe lo que es estar en situación límite esta temporada, ¿no? O estos playoffs. Es que yo creo que Warriors ha ganado las series cuando ha querido. Yo creo que ya lo comenté en el programa anterior, que en el 4-1 contra Dallas, yo creo que el cuarto partido dejaron ganar a Dallas. En Dallas, porque ellos querían ganar en casa el quinto.
Sí, pero igualmente, que hay tres titulares de Warriors con tres anillos. Yo Sí, creo sí, que a ellos sí. lo que es la presión y eso, no, yo creo que entre comillas les da igual, ¿no? Looney tiene dos anillos. Yo creo que la presión y entre un equipo que ya está, mal dicho, tiene el culo pelado de la presión y el otro que no tiene nada que perder, porque son sus primeras finales, básicamente. No sé yo por dónde decantarme en ese. En un Game 7, último minuto, partido empatado. No sé yo quién tendría las de perder aquí. Además, fíjate, Boston este año iba perdiendo 3-2 con los campeones. Y ganaron el sexto y el séptimo. O sea, no se descompusieron. Con Miami fue al revés. Iban ganando 3-2, perdieron el sexto y se fueron a Miami y ganaron el séptimo. Es decir, no les veo que les esté pesando la presión en ningún momento. Con lo cual, yo creo que por ahí no veo que haya tampoco ventajas para uno o para otro. No creo que ninguno de los dos se hunda por la presión. Ah, pero yo creo que van a ser unas finales muy, muy disfrutonas. Espero que lo sean, porque la mayoría de Esperemos, sí. series han sido aburridas. Bueno, yo creo que los play-offs no han estado mal, salvo la final de conferencia, que yo creo que ha sido de lo peor, ¿eh? Pero lo que me gusta de esta final es que son dos estilos de juego completamente distintos. Aunque sean las mejores defensas y tal, son muy distintos. Un equipo juega como muy suelto y el otro es como muy, muy sistemático, muy, Sí, un muy martillo didáctico. pilón. Boston es un martillo pilón. Sí. En cambio, los Warriors, con 5 minutos buenos de baloncesto, te pueden ganar el partido. Sí, y ya tran y tiene 5 minutos en el último cuarto, se van de 15 en el marcador y ya están definido el partido. Sí. Sí, lo que dice, tienes 5 minutos de esta gente, las enchufan todas. Pero bueno, no le va a resultar nada sencillo a Warrior, la defensa de Boston, ¿eh? Ni ha tenido ningún rival en todos los playoffs del nivel de Boston. No, no, eso está claro. Eso está claro porque ni Denver ni Dallas y Memphis están a nivel de Boston. No nos engañemos. Es que además el este año ha sido durísimo, tanto en la temporada regular como en los playoffs. Es que equipos como Miami, los Bucks, Filadelfia, incluso los Nets, a pesar de haber perdido 4-0, estuvieron los cuatro partidos ahí más o menos dando la cara. No, que fue una barrida, pero no fue todos los días una paliza, ¿no? Es decir, y Boston ha conseguido ganar de esa jauría. Entonces, pues para mí, si ha sido capaz de ganar el este, pues es un equipazo. Bueno, Además, para mí son los favoritos, ¿eh? Para la final. Boston, pues estás en contra de las apuestas que dan Sí, estoy a en contra de Warriors. todo el mundo, por lo que estoy leyendo y Sí. escuchando. Pensaba que iba a estar más repartido, pero Estás en contra mía también. Yo no quiero a Boston ver levantar la 18. de todas formas, a ver, hay que ver seguramente ahora un par de partidos, pues el primero que ganará quien gane, a ver qué ajustes hacen y bueno, teóricamente debe ser una serie larga, ¿no? Sí. A ver, Yo no creo que haya menos de 6 partidos, no creo que haya. al final el primer partido va a ser una toma de contacto. Sobre todo por parte de los Warriors que vienen de vacaciones. Va a ser una primera toma de contacto. Recordemos que Celtics, en las tres eliminatorias que ha jugado, ha ganado 2 partidos en cada eliminatoria, fuera de casa. Y por eso que el factor cancha ha llegado a un punto en el que no es tan relevante. No, y lo que comentas de las vacaciones, hay equipos, cuando tú vienes, uno, Boston, que viene con el cuchillo entre los dientes, que hace 3 o 4 días está jugando ahí a muerte con Miami,
Y al otro, pues lo que dices, pues de serie fácil teóricamente con Dallas, una semana de vacaciones, una semana sin jugar partido, pues te falta ese puntito de intensidad, seguramente, que Boston no traiga. Entonces, hasta teóricamente debe ser favorito en el primero Boston. Luego ya se igualará la intensidad en los equipos y tal, y ya, bueno, pues el que tenga más calidad o juegue mejor y tal. Pero fíjate, incluso en este primer partido veo más favorita a Boston. Pues estás en contra de las apuestas también, ¿eh? A ver, voy a Sí, mirarlas. totalmente. En Vamos, yo creo que Barcelona. se van a ir para Boston con el 1-1. Lo que pienso. A ver, pues sí, dan favorito a Warriors, ¿eh? Pero solo la diferencia de puntos que se maneja es de 3, ¿eh? Sí. 3-4. Pero van a ser partidos, yo creo que muy igualados. Siempre, a ver, siempre puede tener el día tonto Warriors y que en un cuarto te meta 40 puntos. Pero yo creo que va en general, las diferencias van a ser rondando máximo los 10 puntos. ¿Y los banquillos cómo lo veis? ¿Serán determinantes? ¿No serán determinantes? Sí. Es que lo que he dicho es que va a ser, es que van a ser ajustes constantes. Van a ser ajustes constantes. Y yo veo aquí las rotaciones. Y es que tiene más rotación Golden State. No sé quién Sí. dijo el otro día que la rotación de Golden State es corta. Pero es que yo de este banquillo es que los 5 de Warriors van a jugar. Y miras los Sí. 4 de Celtics y Tice no va a jugar. Thais no va a jugar, no. Ni Pritchard. Y Pritchard va a jugar 3 o 4 minutos. Es que va a jugar, juega con 7 Sí, udokas. porque Está Pritchard en el último partido contra Miami que jugó 5 minutos, ¿no? Sí, Pritchard cuando más ha recordar. jugado es cuando no estaba Smart. Y ya está. Por eso te digo, es que a la larga, o sea, una serie larga beneficia a Warriors. Es que esto es otro ejemplo. Hombre, y en Warrior. Posiblemente Kuminga no le saque. Y Bélica, pues no sé. No, bélica necesidades del partido, ¿no? En el Sí. momento. Hombre, salvo que Otto Porter no pueda jugar, entonces pues tenga que meter a uno, a algún jugador alto y tal, pero vamos. Está Y Jordan Poole va a jugar seguro. Y el resto ya no sé cómo, qué idea llevará. Porque Peyton, no sé, después de un mes y pico No. sin jugar, a ver cómo está también. No, yo creo que Peyton estará preparado. Pero yo estoy viendo aquí a Bielicha, le faltan kilos, a Bielicha. Como le pongan a Robert Williams o a Grant Williams delante, verás tú dónde se va Bielicha. No, pero al final tú le quieres pues para abrir la defensa, para que no le puedan flotar, tengan que estar un poco pendientes de él. Sí, pero claro, tienes que defender a las bestias. Hombre, son 106 kilos lo que pesa es un. Pero, a ver, Horford ya te juega de cara al aro, o sea, y William pues no tiene tampoco mucho talento, ¿sabes? No es No. un chico que sea capaz de crearse sus propios tiros y estas cosas. Al final te tiras el balón y te la machaca, ya está. Vaya. Talento ninguno. El único Grant Williams, ¿no? Que tira de 3 y se da como el partido este que tiró 17 triples, ¿no? Contra, creo que fue contra Filadelfia, ¿fue? O contra Filadelfia. Los Bucks, Contra los Bucks. el séptimo, Sí. que tiró Así 10, que. 7 de 18, más de que fueron. Sí, 7-17 metió, sí. Vamos, eso no lo va a volver a hacer, vamos. Nunca Hombre, digas nunca. nunca diga nunca. Si Sí, pero empiezan a vamos. flotar mucho, seguro que los tira, ¿eh? Hombre, No, tirarlo sí, pero. pero si algo tiene que ver, que lo corta, eso lo corta rápido. Sí. Mira lo que te dice aquí Daniel, que en la esta te falta Toscano. Que muy mal, que eres mexicano y te falta Toscano. Ya, pero bueno, yo creo que Toscano no va a jugar nada. No. Lo siento por los mexicanos, pero Toscano. Daniel es mexicano. Por eso lo dice, por eso lo comenta. Sí, pero por eso digo Toscano.
No sé si fue contra, creo que fue contra Memphis en el primer partido, que después de no jugar ni un solo minuto, lo sacó Kerr en la última jugada para defender el saque. Sí, sí. Es verdad. Jugó esos 15 segundos o algo así. Sí. Sí. Es como el cuñado. Pues tampoco espero que juegue mucho. A lo mejor le saca ahí de 4 minutos, yo no sé, en el segundo cuarto, pero bueno, en principio no debería jugar mucho. Y Moody, pues tampoco. No, yo creo que estos 5 son los que van a jugar. Más o menos, sobre todo Poole, Payton y Porter sí que van a jugar. Y yo creo que Bielicha y Kuminga, en función de cómo vayan los partidos, jugarán algún minuto. Pero 3 fijos y los otros 2 que pueden ir alternando. Sí, yo no creo que saque más de 8 jugadores el Warrior tampoco. Yo espero que jueguen el Warrior con 8 y Boston con 7. Salvo que haya lesiones y tal, que entre alguno más en la rotación, pero bueno. Tays no espero verle y Pritchard poquito. Hombre, Tays agitando toalla, ¿no? Al menos. El banquillo. Además, ahora las finales están un poco más espaciados los partidos, ¿no? Oye, pues yo no me he fijado de cuándo son los partidos. La verdad, sé que es el primero hoy. Me parece que estuve mirando y estaba... Había, el lunes. El lunes 6 es el siguiente. Uy, que, ¿tanto? Sí, sí, sí. Me lo estoy mirando ahora mismo. El juego 2, lunes 6. 6 de aquí, que sería de domingo a lunes a las 2 de la mañana. Vale, domingo a lunes. Vale. Sí, sí. Y el jueves sería de miércoles a jueves, sería el tercero. Sí, cada dos o 3 días. Sí, cada 3 días. En vez de cada 2, como se han estado jugando casi todos los playoffs, pues aquí pues meten 3 días y bastante a menudo. Sí. Bueno, yo pensaba que sería cada 2 y cuando cambies de ciudad, pues a lo mejor 3, pero no. 3 todos sí, los. A menos los 4 primeros. Que es costa a costa, que es claro, por eso. También tela. Por eso yo pensaba que iba a ser 3 días entre cuando cambian de pabellón, de ciudad, pero es 3-3 todos los días, al menos hasta el cuarto. Sí, porque juegan hoy que sea jueves, ¿no? Digamos, sí. Sí. Luego el domingo, 3 días. Y luego el miércoles, otros 3. Luego miércoles y luego sábado. Luego viernes me viene aquí. Pero bueno, que es más espaciado que, también es verdad, los viajes, pero bueno, más espaciado que por ejemplo la final de conferencia, que era un día sí, un día no. Sí. O semifinales. Pero bueno, más tiempo para ver a los rookies, más tiempo para ver tiempo de victoria, ¿no? De la serie de los Lakers. Más tiempo para ver otras cosas. Ya voy por el séptimo capítulo, de la esta de los Lakers ya. Engancha, ¿eh? Joder, es que me veo uno casi todos los días. Llevo ya uno diario prácticamente. Además, es que el actor que hace de Magic Johnson es que es clavado. Sí. O sea, clavado. O sea, cuando se ríe, es que es igual sí, que Magic sí. Johnson. O sea, ya pero los demás ya puedes, encuentras diferencias tal, pero... Y bueno, y Parrelli también. El Adrian Brody hace de Parrelli. Sí. También bastante. No, hay buenos actores en esa serie. Sí, sí, sí. Y muy bien caracterizados. Ya lo dije el otro día, a mí el que me encanta es el Dr. Bass. Sí, sí, Jerry Bass, sí, 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 sí. O sea, es el más. O sea, como, porque seguramente cuente la mitad de lo que hacía, ¿no? Claro. Pero un crack. El actor, como lo hace, ¿no? Está muy bien. Ya te digo, Ángel, hazte con ella. Bueno, un resultado para esta noche, ya que estamos hablando de... Ya está todo dicho, todo Warri menos yo. Sí, sí, yo espero una... Yo por mí que se fueran a 7 partidos, así aprovecho el pase. Sí, máximo, yo también. A 7 partidos, pero yo creo que en principio va a ganar Warriors. Aunque claro, que ya te digo que todos los... Los analistas de la ESPN que yo he mirado, ¿no? Yo creo que también lo has mirado tú, dan a Warriors. Sí. Pero lo que he dicho antes, el dato este del Basketball Player Index o algo así que sea, el BPI,
da como ganador a Celtics en un 86%. O sea que es un porcentaje muy alto. Yo, mi apuesta es un 4-2 para Golden State. Hoy ganará Golden State. Y el MVP de las finales no va a ser Curry. Que no te van a devolver el dinero si no juegan los 7 partidos, Chris. Que lo sepas. Te lo van a cobrar igual. Bueno, es mi apuesta. Y yo creo que el MVP este año, no sé por qué me da, que se va. Va a ser la redención de Klay Thompson. Después de los dos años que ha pasado. Y tú, Ángel, venga, 7 partidos, Boston. 6 en Boston. 6 en Boston. O sea que además ganarían allí en el Garden. Ganarían en el Garden. Hoy gana Boston. Se van 1-1 a Boston. De vuelta. Ganan los dos partidos en Boston. En los Celtics. El quinto lo ganaría Warrior en casa. Y el sexto, Boston. Tatum MVP. Y ya está, yo por ir a la contraria. Y si me equivoco, Brooklyn, diré que es que no tenía estadísticas avanzadas. Para claro. Donde consultar. Llama, tienes que llamar a Sergio Oliva. Seguramente que Sergio Oliva ya lo habrá hecho esto, ya lo habrá tal, y ya tendrá hasta el resultado exacto de cada partido. Dice Daniel que 109-104, primer juego para Warriors. Y Ángel, anote 6 Celtics y que Chet Holmgren no es un top 3. Yo no he dicho eso exactamente. Lo de Holdren. Yo con los incautos que hay seguro que sale top 2. Yo no le cogería en ningún caso. Hay que reconocer que tiene. Yo lo que he visto es que tiene mucho talento el chico. Otra cosa es que lo que he dicho al principio de ese, con el cuerpo que tiene, el físico que tiene, le va a costar mucho triunfar en la NBA. Que tiene cuerpo cerilla, está claro. Sí. Claro, pero le va a costar mucho, mucho, mucho. O sea, que a lo mejor después te sorprende y en el primer año coge 12 kilos y por ponerte un ejemplo, 10-12 kilos y ya puede jugar de 4 bien y aguanta el choque y tal, pero a mí me cuesta pero mucho creerlo, ¿no? Juan Carlos, después de verle en vídeos y tal, piensas como yo el otro día, cuando le vi, vamos. Sí, sí, ya te digo que calidad tiene, ya te digo, es que a mí, y además votando y tal, me recuerda mucho a Tony Kukoc cuando jugaba en Europa. Botando el balón, botando el balón, ¿cómo lo bota? Y además, ¿cómo es físicamente? Lo que pasa es que Tony Kukoc sí que engordó lo que tuvo que engordar para jugar en Chicago de 3-4, ¿no? Sí, pero yo creo que no. Tony Kukoc, no, ya no lo recuerdo, ¿no? Porque ya hace muchos años, pero no me parece que estuviera tan delgado. Pues no lo sé, era como este, no, como. Pero Holmgren ya tiene el número del nutricionista de Zion Williamson. Ah, sí, se llama. Se llama Doctor Bimbo, ¿no? Doctor Jerry Bash. ¿Sabes? Vaya tela. No, pero bueno, ya tengo que le va a costar, vamos, al menos a mi entender. Y si va a Oklahoma, es que Poku no tiene sitio en Oklahoma ya. Es que son dos cromos repetidos. No, Poku acabará, ya lo comentamos, acabará en Europa. Hombre, a lo mejor todavía tiene algún incauto, ¿no? Como estamos hablando aquí, que todavía puede apostar por él un par de temporadas para ver si termina de explotar. No creo. La NBA es una liga de incautos. Si no, las cosas tan raras que hacen. Sí, pero bueno, pero es que la NBA está, apuesta por talento. Y el chico yo creo que tiene talento. ¿Quién? ¿Poku o...? Holmgren. No, Poku no, porque Poku lo he visto jugar 3 veces. Vamos, pero Holmgren yo creo que sí tiene talento. Tiene condiciones, o sea, condiciones físicas no, pero técnicamente es bueno el chico. Sí, yo no digo, por ejemplo, yo no digo que no sea bueno, pero es que su déficit físico es tan grande. Sí, que le va a costar, claro, si eso es lo que estamos hablando. Que técnicamente no se va a poder abrir paso.
Es que me acuerdo cuando antes de que le viéramos y tal con detalle, decíamos, no, un pivo para Orlando. Le ves, este chico no es un 5 ni un 4 en la liga. Bueno, un 4 depende contra quién, ¿no? Pero es que cualquier 4 en la NBA, vamos, mueve el brazo un poquito y le saca del campo. Sí, sí, eso está claro. Así que, bueno. Estoy mirando a ver si encuentro cuánto pesaba por Zingis cuando se fue a la NBA, pero me pone el peso que tiene ahora mismo. 109. Pero eso porque tiene 20 kilos de hierro en una rodilla. Ah, vale. Entonces sí. Entonces pesa 89 como... Como Holger, ¿ves? Hombre, yo le veo, por ejemplo, mejor cualidades técnicas a Holdren, ¿no? De botar el balón, de hacer muchas más cosas que ahora que hace Porzingis. También es cierto que Porzingis, desde que se lesionó, es otro jugador. Sí. Sí, pero Porzingis, por ejemplo, cuando estaba aquí en Europa, tampoco era un jugador de botar el balón, no subir el balón. Claro. O sea, es que Holdren es otro tipo de jugador. Pero sí que he leído en algún sitio que le comparaban y yo qué sé, a Holder no le he visto cuatro nada, pero no me parece que tenga nada que ver. No, porque Porzingis siempre ha jugado, al menos cuando empezó en los Knicks, yo recuerdo que siempre jugaba cerca del aro o muy cerca del aro. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora su tipo de juego es... A raíz de la lesión, yo creo que es frágil, tiene propenso a tener problemas físicos. Le dicen, chico, tú contra más lejos del aro, ahí lejito, ya tiras tu triple de 8 metros. Y ya meterás alguno. A ver, no es mal tirador tampoco. Lo que pasa es que cada día las tira de más lejos, tío. Mira, me pone aquí que llegó, cuando estaba en ACB pesaba 95 kilos. Porzingis. No está mal. Otro tirilla. Y es un tío de casi 2.20, ¿eh? Y más. 2.20, 2.21 me parece que hacía. 2.21 puede ser, bueno. Pero es eso que... Sí, 2.21. Sí, me lo pone aquí que 2.21. 2.28 de envergadura. Y pesaba 95, ¿cuánto he dicho? 95 kilos. 95 kilos, 7 más. Y también mide 7 centímetros más. Que el Jordan. O sea que yo creo que todo es subsanable. Lo que pasa es que el impacto no va a ser inmediato. O sea, no va a ser un Zion o un Cunningham. El impacto de la NBA fue inmediato. Este chico le va a costar mucho abrirse camino. Entonces, bueno, Minnesota, pues a lo mejor, pues sí, como no tiene prisa, a lo mejor va a tirar de él. Oklahoma, perdón, sí. Sí, pero que por eso que Oklahoma no tiene prisa y lo puede tener 2-3 años ahí. Ya el año pasado puso a Giddy, que tampoco tenía pinta de que iba a dar resultados inmediatos. Sí, sí. Y fíjate que final de temporada ha hecho. Ha hecho buena final de temporada. Creo que hizo, creo que comentamos, ¿no? 3 triple-dobles consecutivos o algo así. El jugador más joven en hacerlo. Ni poco, o sea, le tengo aquí, le estoy viendo ahora, 2'13", 86 kilos, 20 años, es que es un niño todavía. Mira, pesa 2 kilos más, el Jordan. Está musculado, a su lado. Está fibrado. Ya, pero el tema es que poco no ha conseguido abrirse camino de momento. Carne de traspaso. El canal de traspaso. Lo que pasa es que, claro, ahora está de moda estas cosas. Ves a un tío de 2'13 que maneja muy bien el balón. Ya dice, uff, qué talento. Ya. Sí, pero. No solo hay que botar el balón. No, eso está claro. Que no solo es botar el balón, pero que. Qué talento tiene el chico. Y sus 40 millones en 4 años se los va a llevar. No está claro. Bueno, chicos, ¿algo más? Yo creo que por ahí ya está bien, ¿no? Ya somos de a las 2 horas. Son las 12:30 al final. Así a lo tonto. Bueno, pues nada.
Pues venga, un poquito más ya empalmamos con el primer partido. ¿Qué empieza? ¿Dos y media o tres? Tres, ¿no? A las tres. Bueno, pues yo creo que me voy a acostar antes. Yo también, ya lo veré mañana. Sí, yo también, yo ya lo veré mañana. Bueno, chicos. Bueno. Venga. Hasta el lunes. Que vaya hasta muy el bien. Lunes, igualmente. Chao. A ver.